Hola, bon dia. Eh, Albert Celades, Ricard Cobo de Apunt Media. Ens agradaria saber fins a quin punt eh, la gran quantitat de gols encaixats ha influït en el, canvi, en el canvi de sistema precisament en això i després també les lesions, fins a quin punt té a veure en el canvi d'entrenador, en la preparació física o pensa vostè que és casualitat? Gràcies. Sí, buenos días a todos. Bueno, pues en cuanto a las lesiones, eh, yo creo que Que, bueno todos los equipos tienen lesiones y nosotros lo, lo achacamos más al cúmulo de, de partidos tan seguidos y tan exigentes que, que, que tiene alto nivel ¿no? por lo tanto no, no, no achacamos a nada más y en cuanto y en cuanto al número de goles encajados pues bueno es, un, es una obviedad eh, también bueno algo condicionado por el partido que recibimos cinco goles ¿no? pero en barcelona pero bueno es una obviedad que, que estamos encajando más goles de los que nos gustaría y, y bueno y son cosas que tenemos que mejorar Siguiente pregunta al fondo. De atrás. Aquí, mister, aquí detrás, Víctor Martí, CB Radio en, en directo, respecto a las lesiones, ¿hasta qué punto están condicionando el plan inicial que usted tenía en la cabeza de cara a implantar, por ejemplo, un sistema dentro del, del equipo? ¿Cuánto le están condicionando todas estas lesiones a la hora de trabajar en el día a día? Sí, bueno, pues es cierto, la verdad que no ayuda y no ayuda y cuando, y cuando tienes eh, no demasiados jugadores de unas determinadas posiciones y, y varios lesionados, pues... Pues no ayuda, pero bueno, eh, intentamos adaptarnos a las situaciones que, que, que así como van llegando y, 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 en eso, y en eso estamos, ¿no? Pero pero lo ideal sería pues poder contar con todo el mundo y en ese aspecto a partir de ahí pues bueno pues tener más alternativas para hacer para hacer cosas como, a tu manera, como tú quieres. Aquí, Albert Víctor Quiles en directo Deportes con Juliensa Radios por eh, Valencia. Me gustaría preguntarle por el aspecto. Cuando arrancan los partidos, estamos viendo que el equipo eh, le está costando salir enchufado. Se vio el día del Barça, se vio el día del Mallorca. Es cierto que usted no estaba aún en el banquillo. Eh, sin ir más lejos, el pasado miércoles, frente a Getafe, un gol en el primer minuto de partido. No sé hasta qué punto usted eh, le reclama al equipo eh, mayor atención, mayor concentración, esa predisposición para salir desde el minuto cero al, al 100%. No sé hasta qué punto le preocupa esta situación que estamos viendo viendo repetida en los últimos partidos. Gracias. Sí, como bien dices, pues claro que le reclamamos al equipo pues que, 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 que no pasen esas situaciones, ¿no? Pero bueno, al final la complejidad del juego pues hace que, que a veces ocurran cosas que, que uno no quiere o cosas inesperadas, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que, que, bueno, que igual que hablamos del tema defensivo, pues es una cosa que también ha sucedido, ¿eh? ha sucedido en algunos partidos, no en, no en todos, pero en algunos ha sucedido, y bueno, y son cosas que tenemos que ir eh, ajustando y mejorando, ¿sí? Hola Albert, ¿qué tal? Luis Cortés, Radio Marca Valencia en directo. Le quería preguntar en su última rueda de prensa prepartido contra el Getafe, dijo que usted no se iba a acoger a un solo sistema, ese 433. Bueno, eh, lamentablemente se ha lesionado con Dobia, que era una de las tres piezas que utilizaba usted en el centro del, del campo. Eh, es hora ahora en el nuevo Samames de quizá cambiar el sistema y siempre lo que pueda decir. Eh, por cuál se decantaría en el caso de que de que siguiera con el 4-3-3, qué jugador, qué pieza utilizaría para sustituir a Condovia? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Yo creo que se le da demasiada importancia al sistema. Yo creo que no tiene tanta importancia. Eh, al final, dependiendo de los jugadores que pongas en el campo, van a pasar unas cosas u otras, ¿no? Y el sistema, pues bueno, es una manera de colocar a los jugadores, pero tampoco, yo no lo veo tan importante. Eh, y en cuanto a si es un día para cambiar en San Mamés, pues, pues bueno, lo decidiremos eh, eh, cuando hablemos con los jugadores, todavía todavía está recién el partido anterior, hemos tenido sesiones de recuperación y, y bueno, intentar prepararnos ya para, para el partido de, de mañana de la mejor manera, pero, pero ya te digo, no le daré tanta importancia, yo creo que no es tan importante eso del sistema. Hola Albert, buenas, Carlos Martínez de la cadena SER eh, por concretar de las dos últimas lesiones que acabamos de conocer el parte médico al ser con una sobrecarga y Gameiro una distensión entiendo que Gameiro mmm, estará de baja hasta después del parón por la distensión y que con quizás si va bien podría contar para los partidos de la semana que viene contra Ajax y, y Arabes, o no? Bueno pues estamos pendientes de evolución eh, como yo creo que pone el parte eh, esa situación y y bueno, eh, a tu pregunta, la respuesta yo creo que es lo más sencillo, es que no están descartados eh, anta, hasta, hasta antes del parón, que bueno, vamos a intentar que a ver si pueden jugar antes de, del parón de selecciones. A ver, sí, Víctor Yugton de acero os gustaría que alguien de la federación o árbitros os explicase el por qué no se pitó el penalti de, del otro día? Bueno, pues la verdad que bueno, yo cuando salí el otro día, creo que no había visto la imagen todavía, lo viendo la imagen, bueno, yo creo que es una situación que, que, hemos, que ha visto todo el mundo, eh, yo creo que no hace falta, no falta comentarla, lo hemos visto todo, es una situación, bueno, eh, que a veces no, no, no es fácil de entender con, con la tecnología que tenemos, pero bueno, entiendo que la revisarían y que, y que, y que no verían eh, que era penalti. Poco más te puedo decir, eh, ha pasado, yo creo que deberíamos pasar... Página ese, en ese aspecto, todo el mundo, yo creo que sabe lo que ha pasado, y a partir de ahí eh, olvidarnos, centrarnos en lo, que, en lo que podemos controlar y, y prepararnos para ello, ¿no? Yo creo que, que al final el bar, independientemente de la situación de otro día, ha venido para, para hacerlo todo más justo, ¿eh? y bueno, ojalá que la próxima vez sea mejor. ¿Qué tal, Albert? Eh, Víctor Romero, Gol Televisión. Una pregunta a colación de la de, de, la de mi tocayo, Víctor. Eh, hablabas el otro día en sala de prensa de que existía un ambiente de cierta frustración después de, de esa jugada. Eh, preguntarte si esa frustración continúa ahora mismo, dos días después, y sobre todo si genera cierta desconfianza o inquietud respecto al próximo partido y a jornadas eh, futuras. Gracias no 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 cierta no, no genera desconfianza está claro que es una situación que se ha comentado mucho eh, no solamente eh, bueno, externamente se ha comentado mucho y bueno y uno muchas veces no puede obviar eh, esa, esa situación pero pero vuelvo a repetir nosotros estamos focalizados en el partido de mañana lo de lo de lo de la situación de la jugada del de otro día pues bueno eh, pues a lo mejor teníamos dos puntos más pero es lo que es y, y no podemos dar, no podemos dar marcha atrás ahora a pensar en que en, en cómo poder eh, hacer un buen partido, en cómo poder afrontar el partido de mañana de la mejor manera y ya está. Y, y, bueno, y el VAR, vuelvo a decir, soy un defensor del VAR en ese caso y, y creo que ha llegado para ayudarnos. Mister, el Valencia nunca ha ganado en el nuevo Samamés, tampoco gana, ganó en Stanford Bridge. ¿Le gustaría que se repitiera la imagen de lo que pasó en Stanford Bridge, imagen y resultado mañana en el nuevo Samamés? Hombre, pues sí, sobre todo el resultado final. Eh, sabemos que es un campo muy difícil. Eh, no solamente que el Valencia eh, no haya ganado el nuevo SAMAME, sino que el Athletic Club lleva un montón de partidos eh, ganando en casa o sin perder. Eh. Entonces, eh, bueno, pues vamos a jugar contra un equipo fuerte, un gran equipo, jugando en su casa, son muy fuertes en esas situaciones. Y bueno, nosotros, pues bueno, como bien decías, tenemos el ejemplo eh, de un pasado reciente donde se ha ido en una situación parecida y bueno, y con esa intención vamos. Mister Aquí todos los para la Tribuna Deportiva, le hago dos preguntas. La primera, ve al grupo con ansiedad por ganar en Liga, porque después de lo que ocurrió el cambio de entrenador raro, todavía en Liga no han conseguido ganar. No sé si le puede pesar eso al vestuario viendo que puede empezar a quedarse descolgado de la zona de arriba. Y la segunda, le pregunto por Mangalá, porque no ha entrado en ninguna lista desde que volvió este verano al, al club. No sé si es un tema físico, todavía no está al ritmo. ¿Qué nos puede decir de Mangalá y por qué no entra nunca a las listas? Bueno, de Mangalá es una decisión técnica. Y en cuanto a y en cuanto a la primera que me has comentado sí no te decía en cuanto a la primera que me has comentado eh, yo creo que no hay ansiedad en el grupo pero sí que hay ganas de ganar es obvio que que los últimos tres partidos de liga no hemos podido ganar y queremos ganar sin duda una pregunta más muy bien gracias, gracias. como siempre a todos buenas tardes